Mr. President. Es un honor para mí estar aquí en Pristina y poder reafirmar como pueblo y gobierno si conocemos el derecho de cada pueblo a la autodeterminación. El pueblo de Kosovo tiene pleno derecho a tener su territorio, a vivir en paz y a ser un pueblo, un estado libre, soberano e independiente. Es un derecho que está consagrado en la Declaración de Derechos Humanos. Los derechos de los pueblos, de las personas, son los derechos de los pueblos. Porque es muy importante hoy en un mundo globalizado estar plenamente integrado a la comunidad internacional. Quiero decir a usted que nosotros, los países centroamericanos, algunos del Caribe, como República Dominicana, tenemos lo que es la Organización de Estados Centroamericanos. Y créame que para nosotros está bien. Estamos viendo de... Pata një biset jashtëzakonisht të mirë, e njoftova po ashtu për synimet e vendit ton që të jetë një vend antar i organizatës kombeve të bashkuara, po ashtu të jetë